La desigualdad es un tema muy complejo. Suelen ser diversas las perspectivas y enfoques para abordar el análisis de esta. Ahora bien, si partimos desde lo más mínimo e inmutable, es decir, lo biológico, las desigualdades siempre están presentes. Por ejemplo, cuando una persona nace sin una extremidad, se encuentra en condiciones desiguales, físicamente hablando, frente a los demás individuos. Sin embargo, esa limitante no ha impedido que grandes personajes hayan superado esa condición en sus actividades. Incluso se han impuesto frente al resto, por ejemplo, en el deporte. No obstante, la desigualdad que nos atañe no es esta precisamente. La que mayor debate produce es aquella causada por ciertas condiciones políticas, sociales o económicas, que ponen en puntos distintos a diferentes grupos de personas. Muchos culpan a los gobiernos y otros al mercado. Lo cierto es que las desigualdades están presentes en nuestra vida diaria. La película Parasite, ganadora de 4 premios Oscar en el presente año, incluido el de Mejor Película, retrata desde el drama, el suspenso y el humor negro este tema tan controversial. Las relaciones de las familias King y Park en polos diametralmente opuestos, social y económicamente hablando, nos presentan cómo la desigualdad es un tema del día a día. Al ser una película surcoreana, lo más seguro es que el director pretenda retratar la realidad de esa sociedad. Tal vez la disminución del ritmo de crecimiento de Corea del Sur en los últimos años, a diferencia de lo sucedido en décadas anteriores de la crisis asiática de 1997, ya no saca a tantas personas de la pobreza como sucedía antes. Esto no es un proceso típico de esta sociedad. Es producto de la expansión y contracción de las clases medias de los países desarrollados en el mundo. Pero si los países desarrollados se ven afectados, la desigualdad es más latente y acentuada en los que se encuentran en vías de desarrollo. El economista Joseph E. Stiglitz, en su obra El precio de la desigualdad, cómo la sociedad dividida de hoy pone en peligro nuestro futuro, nos retrata cómo la desigualdad, por ejemplo, en los Estados Unidos, es cada vez más latente por disminuir la oferta de oportunidades a los individuos, por las fallas estructurales tanto del mercado y del sistema político que irremediablemente conlleva a levantamientos como el Occupy Wall Street, puesto que las fallas del sistema han llevado a que el beneficio recaiga sobre los más ricos en detrimento de los más pobres, creando brechas que se convierten en desigualdad. Este economista propone que sea el factor educativo y los programas sociales los que ayuden a mejorar esta situación. Ahora bien, esto es cierto con instituciones responsables que coadyuven a que los más necesitados puedan adquirir una mejor calidad de vida. Pero, por ejemplo, En América Latina, los programas y ayudas sociales se han convertido en proselitismo político que permite mover poblaciones en elecciones y apoyo a gobiernos de turno, pero en nada han ayudado a superar las grandes brechas de desigualdad de la región, a pesar de que Stiglitz pone de ejemplo a Brasil en esa superación, pero si vemos la realidad de las favelas es otra. De allí que el estudio de Acemoglu y Robinson en su obra ¿Por qué fracasan los países? Da el punto para comprender que los márgenes de desigualdad provienen efectivamente de las instituciones políticas y económicas de los países. Es cierto que los programas sociales coadyuvan a los márgenes de la población más necesitados, pero para ello es fundamental contar con instituciones políticas inclusivas que eviten la corrupción en el sistema y que las grandes élites no acaparen las rentas. La idea con instituciones de ese tipo es que pueden generar oportunidades para que todos puedan acceder a ciertos puestos laborales, se tenga seguridad jurídica y se permita denunciar la corrupción. Ese sistema genera también las instituciones económicas inclusivas necesarias, aunque no son elementos que se quedan de por vida dentro de las sociedades, ya que debe existir una constante responsabilidad por parte de estas instituciones para que sigan funcionando inclusivamente. Por lo tanto, la realidad retratada en Parasite no es solo la de un país desarrollado por los problemas del capitalismo, como algunos quisieron retratar la película. Es una realidad que se ajusta a todo tipo de sociedad, especialmente las que se encuentran en vías de desarrollo. Esto por las instituciones políticas de sus gobiernos que no coadyuvan a generar las oportunidades necesarias para el crecimiento económico de sus poblaciones. No brindan seguridad jurídica, no existe una igualdad clara ante la ley y la corrupción, y el patrimonialismo es el pan diario de cada día dentro de las mismas.